Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 13 de abril de 1826, la Asamblea Ordinaria admite renuncia de José Justo Milla. La Asamblea del Estado de Honduras, reunida en Comayagua bajo la presidencia del presbítero Mariano Castejón, admitió la renuncia que del cargo del vicejefe de Estado presentó el coronel José Justo Milla, residente en la ciudad de Guatemala y quien había sido elegido para el cargo el 16 de septiembre de 1824 por la Asamblea Constituyente, al mismo tiempo que se eligió jefe al ciudadano Dionisio de Herrera. La Asamblea, en gran parte dominada por el bando político hostil a Dionisio de Herrera, aprobó el dictamen de la Comisión de Poderes, al cual era favorable a que se admitiera la renuncia del coronel Milla del cargo de vicejefe. Probablemente movida por el deseo de aprovechar tal renuncia para iniciar el desarrollo de la conspiración que se preparaba contra Herrera y que tenía su inspiración directa en el presidente federal, general Manuel Arce, y en los elementos conservadores de Guatemala, entre quienes se hallaba el vicejefe Justo Milla. Este fue un momento de Honduras en la historia.